¿Qué tal, amigos de todosalta.com? Bueno, llegó el momento de la música en nuestra página y acá tenemos un invitado de lujo, estamos con Cristian Herrera. La verdad, Cristian, ¿cómo te va? Mira, hoy presentando tu nuevo disco acá, al menos en Todo Salta. ¿Cómo te va, hermano? Saluda a toda la gente. Sí, aquí estamos presentando el cuarto material. Uh-huh. Contento, feliz. Bueno, me imagino, ¿no? También con muchas ganas de colaborar. Me contabas hace rato que Morillo se viene una gran movida, ¿no? Como sí. Cada año. Sí, hace 10 años estamos con un proyecto solidario cultural donde uh-huh. utilizamos la música como herramienta para llevar el mensaje. Bueno, es una zona carenciada, el Chaco salteño. Y yo soy nacido y criado en Morillo, Coronel Juan Solá. Estamos ubicados a 450 kilómetros de Salta capital. Así que bueno, toda esta campaña para pedir lo que se les ocurra para niños, ropita, calzado, juguete, agua, uh-huh. Agua para consumo también estamos necesitando, hermano. Así que bueno, toda esta movida, presentando el disco y por supuesto también invitando para lo que va a ser Morillo Canta por los Niños en su décima edición. Bien, la gente que quiera colaborar, ¿dónde se puede acercar o cómo, a dónde te puede llamar o cómo tiene que hacer? Bueno, por ahora estamos invitando a que se conecten con nosotros en las redes sociales, uh-huh. Cristian Herrera y Matacos o Morillo Canta por los Niños. Y yo calculo que el 10 de septiembre o un poquito más adelante vamos a poner un centro de acopio aquí en Salta Capital, uh-huh. para que la gente pueda llegarse con un listado también que aparecerá por ahí de cositas que estamos necesitando. Perfecto. Bueno, y contame un poquitito del disco, acá lo tengo en mis manos, Dame tu Mano, se llama este cuarto material discográfico. De hecho voy a aprovechar de abrirlo ahí para que la gente lo vea. Bueno, gran nivel de fotografía, la gracias. Verdad impresionante, un trabajo previo increíble, ¿no? Porque me contabas dónde se grabó y cómo fue paso a paso todo. Sí, bueno, este material contiene 11 canciones, de las cuales 10 son inéditas, hay 4 que me pertenecen. Y el productor, bueno, Manuel Sija, es un chico de Tucumán, tremendo. Uh-huh. Ya hicimos 4 producciones con él, así que estoy feliz, hermano, porque también hay invitados de lujos, hay 2 vallenatos que hemos grabado con el staff de Carlos Vives. Ah, se hicieron unas tomas en Bogotá, Colombia. La mayor parte del disco está grabado en el estudio Juan Ángel, del Chaqueño Palavecino, aquí en Rosario de Lerma. Uh-huh. El Oscar, el chaqueño, es invitado en una de las chacareras que hay en el disco. Así que bueno, feliz, feliz. Impresionante. Bueno, acá la gente que nos va escribiendo, le agradecemos a todos. Y bueno, Cristian, muchísimas gracias por venir. Y seguramente ya vamos a estar contando a toda la gente lo que se viene también en Morillo. Bueno, muchísimas gracias por recibirme, hermano, y ponerme en contacto con la gente. Reitero, las redes sociales, Cristian Herrera y Matacos, o Morillo Canta por los Niños. Vamos a estar conectados ahí y seguro que vuelvo más adelante. Así reiteramos la invitación para Morillo Canta por los Niños. Muchísimas gracias. Continuamos con más noticias aquí en todosalta.com.